Parece haber ocurrido en un tren de cercanías en el que dos vagones han reventado y en cuyo interior puede haber un muy elevado número de víctimas y, desde luego, decenas o centenares de heridos. Estamos hablando de una masacre de extraordinaria importancia, cuya autoría se desconoce, pero cuya autoría todo el mundo sospecha. Es una mañana de dolor indescriptible, de tristeza enorme, y en la ciudad de Madrid es una mañana de desconcierto superlativo. Se trata de intentar evitarlo hasta donde sea posible, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias. Este es el momento en el que miles, tal vez millones de personas se están desplazando de un punto a otro. Sepan ustedes que las líneas de metro de Madrid están funcionando todas salvo la línea 1. Y que las líneas de tren están suspendidas. Las que tienen entrada o salida en Atocha están todas ellas suspendidas. Parece que se está viendo la posibilidad de derivar heridos fuera de Madrid para no colapsar los hospitales de la capital de España. Javier Álvarez. Buenos días, Iñaki. La información oficial que maneja ahora mismo el juzgado de guardia, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Juan del Olmo, son 5 personas fallecidas en Atocha y 15 personas fallecidas en Santa Eugenia. Son datos oficiales que la policía, desde el lugar de los hechos, le confirma al juzgado de guardia. Desde este juzgado se está coordinando también, en este momento de caos, las tareas de acercarse al lugar de los atentados, tanto el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional como el juzgado de guardia de Madrid, para poder proceder al levantamiento de los cadáveres. Nos confirman, como hemos venido informando, que se trata de explosiones con temporizador, probablemente con unas mochilas depositadas en el interior de esos trenes que han provocado la deflagración a una hora señalada. Desde luego, lo que sí nos dice tanto la justicia, es decir, los jueces ahora mismo de guardia, como las fuentes de la lucha antiterrorista, es que han sido explosiones sin aviso previo. El temporizador estaría colocado a una hora determinada, pero no ha habido esas famosas, por entrecomillarlo, llamadas de advertencia a la población, como pudo suceder la otra vez, en la que, si recordáis, también la policía descubrió una mochila bomba en el interior de un tren y había un sistema de megafonías que finalmente no iba a haber podido funcionar porque la pila no funcionaba. En este caso no ha habido ni llamadas de advertencia en el interior de los trenes, ni tampoco llamadas al 091. Parece que mochilas en el interior de los trenes. Hace un momento se hablaba de la posibilidad de que fueran bombas colocadas en la vía. En fin, son detalles que se irán poco a poco conociendo, pero que no alteran lo sustancial del drama que les estamos en este momento contando y que ahora vamos a tratar de observar desde la posición de Francisco José Delgado, Jesús Ángel Cintora y Severino Donate. Francisco José Delgado. Hola. La segunda parte del drama, aquí cerca de Atocha, se vive en los cuarteles de la OIC Velarde, que en unos meses van a ser un polideportivo. Están construidas las piscinas y al fondo de las piscinas llenas de agua hay un corredor de aproximadamente 200 metros lleno de gente, lleno de heridos, lleno de funcionarios del SAMUR, de médicos, de gente que sujeta los goteros de heridos que están en el suelo. No es extraño que se trate de pensar que hay que derivar heridos a otros hospitales fuera de Madrid, porque realmente aquí todavía dentro de los cuarteles de la Audiencia Velarde deben quedar aproximadamente unas 50 personas heridas y en el tramo de los últimos 5 minutos han salido 20 en diversas camillas de estos cuarteles. Así que realmente la segunda parte del drama, una especie de hospital polideportivo improvisado, se vive a unos 200 metros del estallido de la vía del tren. Jesús Ángel Cintora. Hola, Iñaki. Mira, me encuentro en la entrada de Atocha, a 20 metros más o menos. Lo que veo es una buena prueba de que efectivamente el número de heridos, ya sea víctimas mortales, simplemente heridos, es elevado, porque las ambulancias, ya sea del SAMUR, ya sea del Cruz Roja, llegan continuamente, cargan y se van, y además son recibidas como agua que cae del cielo. Además, aquí, pues lógicamente, en el cordón policial, lo que verdaderamente más pone los pelos de punta, en contraste con la gente que está tirada en la acera, con la ropa desgarrada, es la gente, sobre todo madres, que llegan preguntando por los suyos, que obviamente, seguramente, viajarían en esos trenes, como también viajaba Bernardino, está conmigo, había cogido el tren en El Pozo. ¿Qué pasa con el Iñaki? ¿Bernardino? Sí, buenos días. Dígame, ¿cómo lo vivió usted, Bernardino? Pues nada, yo he cogido el tren 7:20 o 7:25 en El Pozo, me bajaba en Atocha para hacer transbordo para coger la línea de Príncipe Pío, venía en el tren ese que venía de Alcalá, en el tercer vagón más o menos, en el cuarto empezando por la cabeza, me ha pillado justo en las escaleras mecánicas y cuando había acabado de subir las escaleras mecánicas he oído una explosión. Todo el mundo nos hemos dado la vuelta, hemos visto un boquete muy grande en el vagón de atrás del tren donde yo venía, nos hemos quedado asustados y al poco tiempo ha pegado otra explosión por delante
y nada, pues ya hemos salido corriendo, la gente mayor se caía, les hemos levantado como podido y hemos salido corriendo y no puedo decir nada más. Bernardino, ¿cuántos vagones traía el tren? Pues me parece seis vagones. Seis vagones, ¿no? ¿Usted venía en el tercero? Yo venía en el más o menos en el medio, sí. Que es donde me pilla la estación del Pozo, según subes te pilla en el medio y las escaleras mecánicas de aquí de Atocha pillan igual. Sí, ¿y las explosiones se han producido en los vagones posteriores al suyo, en el cuarto, quinto, sexto? En el último, la primera ha sido en el último vagón. Sí. En el último vagón, porque nos hemos dado la vuelta, el andén estaba lleno de gente, el boquete que había, toda la gente la tira al suelo, estaban allí, claro, desde esa distancia no se veía la gravedad que ha podido ocurrir, pero... Vamos, no sé, pero bastante muertos han tenido que haber. Sí, luego sí. A la salida me he encontrado una chica con la cara ensangrentada, decía que estaba sorda, quería llamar por teléfono, le dejó a mi móvil para que llamara, no sé si a un familiar o a lo que fuera, y no puedo saber nada más. Gracias, Bernardino. ¿Severino Donate? Sí, ya salgo, perdón usted. Estamos en el centro donde están atendiendo a los heridos. Las imágenes que han dejado... Sí, están, vamos a ver, hay aquí pequeños problemas. Hay gente temblando en el suelo, están todos tirados por el suelo, de forma inconsolable. Hay un anciano al que la explosión le ha arrancado parte de la cara. Una mujer está dando alaridos, brazos que se levantan pidiendo ayuda, heridos que susurran que tienen mucho frío, regueros de sangre, regueros de lágrimas. Hay heridos que andan por ahí vagabundeando porque van solos, no saben... ni tienen teléfono ni se están totalmente desorientados, pechos que buscan aire de personas heridas y que no lo encuentran. Entonces esa es la imagen que ha dejado aquí el atentado. Miriam Soto. Sí, hola, buenos días, Iñaki. Pues mira, aquí ahora mismo lo que la policía va a hacer explosionar un coche que al parecer tiene las matrículas dobladas. Estamos detrás de varios cordones policiales. Estamos muy lejos también de la estación del Pozo donde ha sido el atentado. Y ahora mismo pues están retirando a toda la población porque había mucha gente por aquí todavía de los que habían salido del tren. Y entonces están retirando a todo el mundo, están pidiendo a las personas que bajen, las personas que están en sus viviendas, que bajen las persianas porque van a hacer explosionar un coche que está de una furgoneta que al parecer tiene las matrículas dobladas. Aquí hemos estado con algunos políticos del Ayuntamiento de Madrid que viven en este barrio y ellos conversando con la policía les dicen que en este punto pues ha habido 15 muertos y aquí 7 personas trasladadas al hospital. Gracias, Miriam. Parece que también Izquierda Unida va a suspender los actos, ¿no, Eva Soto? Sí, Iñaki. Oiga, Cuesta, perdón. Suspendidos los actos, por lo menos en el día de hoy. Gaspar Llamazares nos ha convocado ya a una comparecencia de prensa a las 11:30 en Sevilla. Bien, hemos de decir que estos son los momentos en los que lo primero que conviene es que se sepa que todos hemos de estar unidos en torno a la autoridad. Las discrepancias o los juegos más o menos de iniciativas espontáneas creo que deben quedar pospuestos. Es el momento en el que todos, creo, debemos estar muy unidos en torno a la autoridad y a sus instrucciones. Josep Ramoneda, mañana trágica, la de este jueves 11 de marzo. Sí, evidentemente, y recuerda mucho el día de Hipercor en Barcelona, ¿no? Ya lo habéis dicho vosotros antes, ¿no? Sí, sí. No sé, ¿cuál sería tu consideración? No, hay dos niveles de consideración, ¿no? Por un lado es esta fatalidad terrible, ¿no? ¿Por qué ellos y no otros, ¿no? Es esta idea que me imagino que es la que ronda la cabeza de todos los familiares y que no tiene explicación posible, no tiene ningún sentido, no se le puede encontrar sentido, ¿no? Por otro, que es evidente que la normalidad de la campaña ya es imposible. Es evidente que los mítines es difícil mantenerlos y si acaso tendrían que convertirse en mítines de solidaridad. Pero, no sé, yo creo que sería bueno que los ciudadanos el domingo voten lo que hubiesen votado ayer. Creo que esto sería lo mejor que se podría hacer, que esto no influya ni un solo ciudadano y que en cualquier caso el ciudadano solo castigue al que rompa de hoy al domingo la unidad o intente utilizar políticamente este atentado. Me parece que es lo que la mejor respuesta que podría haber. Alberto Surio, buenos días. Buenos días. Me gustaría también escuchar tu punto de vista allí desde el País Vasco. Estamos todos conmovidos, ¿no? Conmovidos y con una tristeza infinita, ¿no? Y un asco terrible porque, pues la verdad es que la magnitud de la tragedia
no hace más que, quizá pues eso, la primera sensación, la primera impresión es la que vale, y es quedarnos con el apoyo, con el consuelo a las personas que han muerto, a las víctimas, a los heridos, a los familiares. O sea, es una palabra de consuelo, una palabra de cariño y de solidaridad, y pensar en ellos sobre todo, porque lo demás yo creo que ya, bueno, pues es un plano secundario, ¿no? Es inevitable pensar que evidentemente esta incursión trágica, salvaje, brutal, no solamente da un vuelco, ¿no?, tremendo, pues a la campaña en la recta final, sino que es un desafío pues a todo el conjunto de la sociedad. Por eso yo creo que más allá de que esto pueda distorsionar evidentemente los últimos días de una campaña democrática, yo creo que pues requiere que el diálogo democrático y que la unidad, mejor dicho, que la unidad política entre los demócratas se salve por encima de todo, ¿no? Que nadie intente aprovecharse de esto, porque yo creo que evidentemente pues es la matanza y la tragedia y el drama son de semejante profundidad que yo creo que es obligado, ¿no? Esa unidad. Bueno, esta matanza nos prueba, ¿eh? Esta es una masacre que nos prueba, somete un test a toda la sociedad española también, y vamos a ver cómo podemos acertar con lo que hemos de hacer para poder aprobar este test. Porque, por supuesto, los muertos no solo es lo primero, sino diríamos que lo único. Pero al estar produciéndose esto a 2 días de unas elecciones, y al haberse producido porque dentro de 2 días hay unas elecciones, es muy importante saber qué medida da el pueblo español a esta situación. Podría tener la tentación de inhibirse, alejarse, despreocuparse, ceder el terreno. Debería no hacerlo. Es un test de muchísima importancia y muy difícil, posiblemente el test más difícil que se ha producido, porque es, como decía Ramoneda, como lo de Hipercor, pero a 3 días de unas elecciones. De manera que tenemos aquí ahora una prueba muy seria a todos los ciudadanos. Yo no sé qué hemos de decir, pero sé que tenemos una prueba muy seria, tenemos que ir reflexionando, porque no podríamos, en otra ocasión podríamos decir, olvidemos cualquier otro tipo de valoración y circunscribámonos a la pura acción del episodio dramático. Tenemos que hacerlo, pero es que al mismo tiempo, puesto que ha sido producido a unos días de unas elecciones y con una determinada intención, tenemos que calibrar muy bien cuál es la respuesta que tenemos que dar en esta circunstancia. Los datos parece que son cada vez peores. Miguel Ángel Oliver, tienes datos oficiales de la Policía Municipal, ¿no? Datos de la Policía Nacional. De la Policía Nacional. Sí, estamos ante el atentado de ETA más sangriento en toda su historia. En la estación del Pozo, en sus inmediaciones, hay 10 víctimas mortales confirmadas y podría haber otro número elevado entre los amasijos del tren destrozado. Otros 60 heridos en la estación del Pozo. En la estación de Santa Eugenia hay 15 víctimas mortales y 70 heridos. En Atocha hay al menos 40 víctimas mortales y cerca de un centenar de heridos. Estaríamos hablando, por tanto, de 60 o 70 personas. 63 muertos. Más los que están en el interior de los trenes. ¡Qué espanto, Dios mío! ¡Qué horror! Qué horror. Bueno, sabemos también que Manuel Chávez ha suspendido sus actos en Andalucía. Jesús Ángel Pintora nos dice que acaba de llegar a Atocha Rodrigo Rato. ¿Es así? Sí, aquí. Me encuentro aquí, acaba de llegar en torno a 3 minutos, Rodrigo Rato, acompañado por una gran parte de su comitiva. A 20 metros le he podido ver, ha bajado las escaleras y se ha adentrado en esa estación en la que, por lo que contáis, parece estar el grueso de las víctimas mortales, y hemos perdido la vista, lógicamente no podemos acceder a él, el cordón policial nos lo impide. Javier Rojo, buenos días. Hola, buenos días. Yo quisiera saber qué le parece a usted, que tanto ha luchado contra el terrorismo y que tantas cosas ha ido diciendo a lo largo de los años en torno a esta cuestión. Parece, señor Rojo, que desde luego sí que nos encontramos ante el día más negro de la negra historia de ETA, ¿no? Bueno, efectivamente estamos en el día más negro y más triste para toda la sociedad española de bien, ¿no? Por tanto, me parece que en estos momentos debiéramos de ser capaces, yo reconozco que es muy difícil, de no estar en la venganza, sino justamente en la unidad de los demócratas y fundamentalmente en poner lo mejor de nosotros mismos, porque a la sociedad española lo que se merece es pues más afecto, más complicidad entre los demócratas y fundamentalmente que ETA no cambie nuestras vidas y fundamentalmente que tampoco cambie nuestros corazones. Y a mí me parece que en un momento, yo sé que es muy difícil, pero me parece que ganarían más si encima nos dividimos y encima evidentemente nos descalificamos y rompemos
la unidad que tanto tiempo nos ha costado pues trabajar en ella, ¿no? Señor Rojo, ¿y el hecho de que se produzca esta barbaridad, esta matanza, a tres días de unas elecciones con la clarísima intención de perturbarlas, de imponerse a ellas, de dirigirlas, no sé en qué dirección, pero de dirigirlas, me gustaría saber cuál es, desde su punto de vista, la respuesta de la sociedad, digamos, en esta clave democrática, porque nos gustaría poder aplazar este tipo de análisis y situarnos solamente en el terreno del drama, pero ha sido producido a tres días unas elecciones porque hay unas elecciones, con lo cual no tenemos tampoco mucho tiempo para saber cómo hemos de entender, al margen del drama, el desafío. Yo creo que tenemos que hacer justamente lo contrario de lo que quieren ellos que hagamos, porque ellos lo que pretenden es, en una contienda electoral legítima, es que esto sirva para enfrentarnos más, y tiene que servir justamente para lo contrario. Es para unirnos, para tener muy claro dónde están los enemigos, dónde están aquellos que evidentemente quieren romper la convivencia, y por tanto, lo que tiene que servirnos es, primero, para fortalecer la democracia, para juntar y pegar más a españoles y no separarnos más, y entendiendo que no nos tenemos que mirar los unos contra los otros pensando que los enemigos los tenemos en casa. Los enemigos sabemos quiénes son. Y a mí me parece que esto, aparte de lo grave, pretenden otra cuestión y pretenden fundamentalmente es que de cara a una a un día electoral como es el del domingo, bueno, pues esto lo trastoque y además de trastocarlo nos dividamos y estemos en el rencor permanente. Por eso, por difícil que sea, porque es dificilísimo el día de hoy y el día de mañana también lo va a ser, y seguramente el domingo también va a ser un día difícil, no les demos la razón. Yo creo que tenemos que ir con la unidad de los demócratas, con nuestro ordenamiento jurídico y fundamentalmente poniendo lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que la democracia la tenemos que, vuelvo a insistir, fortalecer, no debilitarla. Gracias, señor Rojo. Sí, nos están, además de hiriendo de una manera gravísima, provocando una auténtica cuchillada en el corazón de España, provocando además un auténtico espanto en las familias de este país, están desafiando a la convicción democrática de nuestro país. Vamos a ver los políticos y su nivel, los políticos y su altura, su capacidad de conducir a la sociedad en un momento como este por el camino adecuado. Vamos a ver, porque creo que es una prueba muy importante para nuestra sociedad. Me gustaría saber qué estás sintiendo en este momento, Carlos Elordi. Llega como cada día con su repaso de la prensa extranjera, que hoy no tiene sentido. Pues, para empezar, estoy sintiendo que no tiene sentido. Y aunque la prensa extranjera se ocupa particularmente de España, yo creo que el nuevo marco, la situación marca una nueva situación. No tiene mucho sentido hablar. Yo estoy conmocionado, estoy impresionado. Y que, aunque en fin, no llego a comprender que la barbarie puede llegar a esto, pero todavía me cuesta trabajo aceptarlo. Pero puede, es la lógica de, pensando en estos últimos 30 años, cuántas veces se ha dicho que esto podía ocurrir y cuántas veces lo hemos desechado diciendo, pero al final habrá algo que lo haga imposible. Cualquier cosa, incluso atendiendo a la personalidad de los propios terroristas, diciendo, bueno, al final es solo y pues nada, pues esa hipótesis, la más negra, se ha impuesto, es tremendo. Hace un momento nos daba Miguel Ángel Oliver datos procedentes de la Policía Nacional, no sé si son los mismos que maneja Javier Álvarez. Así es, Iñaki, prácticamente son los mismos datos. Alguna novedad, la estación de Atocha, según las fuentes oficiales del juzgado y de la policía que hemos consultado hoy, alrededor de 45 personas fallecidas. Todos estos datos, desde luego, hemos de tomarlos, tal y como los toma la policía y las fuerzas de seguridad, con muchísima prudencia. En Santa Eugenia habría 15 personas fallecidas y, atención, en el Pozo del Tío Raimundo, alrededor de 30 personas fallecidas. Podemos añadir, nos dicen los investigadores, ya los equipos de desactivación están sobre el terreno, que las explosiones de Atocha se han producido en la cola, la cabeza y el centro de los vagones que se dirigían a la estación. Se han colocado los explosivos en el interior de bolsas de plástico y han sido accionados todos a la vez. Bueno, si esto es como parece que es, estaríamos hablando ya de unos 85 muertos. La cifra sigue subiendo, la cosa es terrible. En la espantosa historia de ETA, porque ETA seguro que es, nunca hubiéramos podido ni concebir que se iba a llegar tan lejos. Bueno, siempre hemos concebido lo que fuera, porque hace muchísimo tiempo que ya estamos convencidos de que no hay nada que tenga que ver con la razón que pueda ser aplicado en este caso. Es la historia de una degradación creciente y creciente y creciente y creciente hasta llegar a esta cima, ¿no? Y Iñaki, claro, hoy es un día tan terrible que cualquier reflexión, cualquier consideración
pues es casi como inútil, ¿no? En el sentido de que hoy son las víctimas, la solidaridad con las víctimas, lo terrible que estarán pasando las familias, los amigos. Ahora, yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar, es decir, ETA, aparte de matar, que es lo que hoy tenemos encima, aparte de matar todo lo que pueda, además quiere acabar con la democracia española y además quiere doblegar al Estado. Es decir, quiere esos dos objetivos. Y eso es lo que tenemos que impedir por encima de todo, es decir, que ni va a doblegar al Estado, ni va a impedir que la democracia funcione. Eso es mi obsesión, es decir, yo sé que hoy el problema es los muertos, los asesinados, la masacre. Pero ETA, además de matar, repito, además de matar, busca doblegar al Estado español y acabar con la democracia. Por eso hay que defenderlo, imposible. Y hay que unirse. Hoy, por tanto, esta cita en la radio, fíjense ustedes qué diferente de la que esperaban, de la que esperábamos, de la que deseábamos, tiene, por tanto, varias líneas de, por un lado, la de servicio útil, porque estamos recibiendo muchas notas de las autoridades para que sean transmitidas sobre todo a la ciudadanía de Madrid. Por otro lado, la información relacionada con el propio drama, que es espantosa, y al tiempo y sin tiempo que perder la reflexión en torno a la sociedad y su actitud en un momento como este, dadas las circunstancias en las que se ha producido. Acaba de ponerse en contacto, nos fuimos ahora a la primera línea del servicio público, acaba de ponerse en contacto con nosotros la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y hace un llamamiento para que la gente vaya a donar sangre, no a los hospitales del centro. Están colapsados los hospitales del centro. Nos pide la Consejería de Sanidad que se acuda a unidades móviles que se han situado en la Puerta del Sol, en la Plaza de Castilla, en Manuel Becerra, en el Centro de Transfusiones de Valdebernardo. Es necesaria la colaboración y la solidaridad en este sentido, muy directa, hace falta sangre. No acudan a los hospitales del centro de Madrid, están colapsados. Acudan a las unidades móviles que se encontrarán ustedes en la Puerta del Sol, en la Plaza de Castilla, en Manuel Becerra, en el Centro de Transfusiones de Valdebernardo. Raquel García está en Santa Eugenia. Raquel. Hola, buenos días, Iñaki. Me encuentro pues apenas 200 metros de la estación de tren de Santa Eugenia. Como podéis imaginar, hay muchos vecinos en la calle, cada vez están llegando más ambulancias. Y con nosotros pues tenemos a Rocío, que tiene 18 años, es estudiante de magisterio, y a las 8 menos cuarto, en el subterráneo, por donde se accede a las vías de tren, se encontraba ella cuando ha ocurrido la explosión. La tienes al teléfono, Iñaki, nos va a contar cómo lo ha vivido. Rocío. Hola. Rocío, tú estás bien, lo primero, ¿no? Sí, yo sí. Estoy bien. Dinos entonces, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Pues nada, yo pasaba por debajo del subterráneo, he notado cómo sonaba una explosión muy fuerte, temblaba lo que es la tierra, hemos salido corriendo y al subir las escaleras del cielo caían trozos de metal y al mirar para atrás pues salía un humo negro de lo que es el vagón. Y luego había un chico tumbado en las vías, muerto, y hasta que han llegado las ambulancias, pues salía gente con los oídos llenos de sangre, que no oía, y sobre todo dos chicos con la ropa desgarrada, la cara llena de sangre, con los oídos sangrando. Y ya no hemos podido ver más. Gracias, Rocío. Les contábamos hace un momento que la Consejería de Sanidad de Madrid está pidiendo sangre de todos los grupos sanguíneos en estas unidades móviles de transfusión instaladas en Puerta del Sol, Plaza de Castilla, Manuel Becerra y Valdebernardo. También nos dicen que quienes estén sintonizando la radio, que vivan fuera de la capital, que se dirijan, por favor, también a los hospitales de su zona. Al parecer se está necesitando sangre, en fin, en cantidad importante. No dudamos de la solidaridad de todos los ciudadanos. Les pedimos, por tanto, que esa solidaridad se ordene. No acudan a los hospitales del centro, como decimos, están colapsados. Los que vivan fuera de la capital, diríjanse, por favor, a los hospitales de su zona. En uno de estos hospitales se encuentra Eva Santiago, en el hospital 12 de octubre. Buenos días, Iñaki. Nos acaban de confirmar en la dirección. Han sido ya trasladados a este centro del 12 de octubre un centenar de heridos. En el hospital han puesto en marcha el plan de emergencia
Esto es una llegada continua de ambulancias, pero también llegan los heridos en coches particulares, en furgones de la Policía Municipal. Llegan algunos de pie con las ropas rotas, ensangrentados, tapándose la cara, sobre todo los oídos, donde se han debido de producir muchas de las heridas. Estamos aquí, seguimos en la puerta del hospital con muchos pacientes, muchos heridos después de ser atendidos con los ojos llorosos y muchos también familiares esperando noticias. Raquel, creo que está en contacto con nosotros. Raquel. Iñaki. Dinos, sí. Hola, sí. Mira, aparte de Rocío, también nos encontramos con José. Trabaja en el ayuntamiento, es jardinero del barrio y, bueno, tiene el mono lleno de sangre, las manos. Ha sido una de las personas que, junto con dos compañeros, si no me equivoco, ha estado con las víctimas en el propio andente. Le tenemos al teléfono. José, buenos días. Buenos días. En fin, le escuchamos. Deduzco por lo que nos ha dicho nuestra compañera que ha estado usted ayudando a rescatar heridos o cadáveres. Efectivamente, así es. He hecho lo que buenamente he podido. Díganos, ¿qué ha podido hacer usted? Bueno, hemos trasladado heridos en camillas desde el mismo andén de la estación hasta los pasos de acceso de entrada de la estación y las ambulancias, principalmente. ¿Y a cuántas personas ha podido usted atender personalmente, José? Bueno, yo no puedo contar esto porque no tengo ni idea. Cuando llegué a la estación me impresioné de tal manera de lo que vi que me puse a trabajar. ¿Qué ha visto, José? Algo espantoso, horrible, horrible. Era dantesco, apocalíptico, un amasijo de hierro, gente herida y quejándose, algunas personas fallecidas y no tengo más que decir a esto. Gracias, José. Gracias. Isaías, me parece que podrás contextualizar un poco los datos que estamos dando del atentado, tal vez comparándolos con otros. ¿Isaías? Sí, no. Poco cabe decirnos sobre la brutalidad de lo que ha pasado hoy en Madrid, pero hay que recordar que el atentado más sangriento de ETA hasta ahora era el de Ipecor, con 21 muertos en el 97. ETA habría matado esta mañana, si se confirman las cifras más desfavorables, a tanta gente como ha matado en los últimos 8 años. Y teniendo en cuenta que la banda terrorista en sus 30 años de historia ha matado a 817 personas, pues estaríamos hablando de que el 10% de las víctimas de ETA se habría producido en este 11 de marzo, que ya es un 11 de marzo negro para desde la historia. ¿No? Fíjate, Ramoneda, estamos hablando de un caso como el de Ipecor. Sí, atención, sí, sí. Bueno, sí. Ipecor, digamos, es el mismo tipo de atentado, pero en cifras queda pequeño, ¿no? Sí, sí. Atención a lo que podría, en fin, hacer especulaciones sobre la estrategia de ETA siempre es absurdo, ¿no? Pero atención a lo que podría tener de alcaidización, en el sentido de, dada la debilidad operativa de ETA, buscar pocos grandes atentados muy dramáticos, muy fuertes, en vez de una suma de pequeños atentados como hacía antes, ¿no? Esto me parece que es un signo que habría que tener en cuenta. Ese es un dato interesante, Ramoneda, ¿eh? Porque fíjate, hoy se hablaba, por ejemplo, en los periódicos de que había 106.000 policías movilizados en toda España de cara a las elecciones del domingo. Yo el otro día monté en el AVE y no me pasaron por el arco detector de metales. Es decir, ese proceso de alcaidización, desde luego, es un proceso viable y es una de las brechas abiertas en un país que está volcado en perseguir terroristas, por supuesto, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo en este punto. Nos encontramos dentro de un momento con ustedes. No hay otro tema, no puede haberlo. Nos espanta que estemos atrapados en el tema, como tantas otras veces. Pero, señores, ha habido decenas de muertos en este día. Decenas de muertos. Se están viviendo en este momento escenas absolutamente alucinantes en la ciudad de Madrid. Todo el país está conmovido, paralizado, con el ánimo en suspenso, con la actividad en suspenso, sin saber exactamente cómo actuar. Insistimos, son los días en los que lo primero que hay que hacer es colocarse en torno a la autoridad y, en fin, ser en torno a la autoridad uno. A partir de esa primera acción, un movimiento, tratar de mantener hasta donde sea posible la serenidad. En una ciudad como Madrid no es muy fácil, pueden ustedes imaginar, es una ciudad de millones de personas que a las 8:15 de la mañana está asistiendo un auténtico, incesante trajín de aquí para allá, miles y miles de personas moviéndose en un sentido o en otro. Suelen ser horas que, como pueden ustedes imaginar, son de atasco, sin necesidad de que haya ninguna perturbación. Pueden ustedes imaginarse el monumental lío con el acompañamiento natural de nerviosismo, pánico, desconcierto, estupor, incertidumbre que se está viviendo. Está la radio jugando su papel de servicio público. Todo lo que quisiéramos aportar tiene esa intención, los datos inevitables y a poder ser suministrar oxígeno, un cierto oxígeno positivo social, porque que no se nos olvide que además
se nos ha desafiado de una manera tan directa, tan brutal, que hemos de acertar con la respuesta al desafío. Son las 9:30 de la mañana. Podemos hablar en este momento con Manuel Lamela, el consejero de Sanidad. Señor Lamela, buenos días. Pues por decir algo. Sí. Buenos días, sí. Lo primero que queríamos decirles es que acabamos de difundir un dato que se nos facilitaba desde esa consejería en torno a la necesidad de sangre y la conveniencia de que se donara no en los hospitales del centro. Pero antes quisiera que nos diera datos que usted pueda en este momento manejar de heridos o personas que están siendo atendidas en los centros hospitalarios de Madrid. Vamos a ver, ahora mismo los datos los coordina la delegación de gobierno. Por tanto, que decir, ellos saben los que tienen los datos definitivos. Lo que yo le puedo decir es que desde las 7:30 de la mañana el 80% de los dispositivos de esos servicios de urgencia médica de la comunidad están colaborando con el SAMUR, que se están derivando pacientes el 12 de octubre al clínico Gregorio Marañón en primera instancia y en segunda instancia ya se están derivando a Fundación Jiménez Díaz y al resto de los hospitales de la República. Hemos puesto en alerta a los hospitales concertados y hemos puesto las unidades móviles de donación en la Puerta del Sol, en la Plaza Castilla, en Manuel Becerra. El centro de donaciones hemos activado, ampliado los servicios en Valde Bernardo y en los hospitales se puede donar, lo que pasa que la situación de los hospitales es muy complicada y por lo tanto, evidentemente, lógicamente va a ser más difícil la donación en hospitales, pero sí que es importante que se produzca. Sí, de sangre de todo tipo, claro. Efectivamente. Aparte de eso, pues también hemos recibido ofertas de colaboración pues de otras comunidades autónomas como Castilla y León o Castilla y La Mancha. Y esperamos en las próximas horas poder empezar a dar partes médicos en relación con los heridos que están ingresando en todos los hospitales. Muchas gracias. Manuel Lamela, consejero de Sanidad, confirmando, por tanto, ese extremo. Los centros hospitalarios están ahora mismo en una situación verdaderamente apurada, de manera que no acudan allí para donar sangre, porque están pues ahora pasando un momento de difícil con la carga habitual, la sobrecarga habitual y esta sobrecarga añadida a los heridos que están llegando. En las unidades móviles para transfusiones situadas en la Puerta del Sol, Plaza de Castilla, Manuel Becerra y el Centro de Transfusiones de Valdebernardo les esperan. El portavoz del Gobierno está en contacto con nosotros también. Eduardo Zaplana, muy buenos días. Hola, buenos días. Señor Zaplana, decíamos hace un momento que en circunstancias como esta lo primero que es imprescindible es que toda la sociedad y todos se unan en torno a la autoridad. Nos gustaría saber cuáles son las instrucciones o las recomendaciones que desde ahí nos llegan. En estos momentos lo que hay que hacer es un llamamiento a la calma. Fíjese usted que hay decenas de víctimas entre heridos y fallecidos. Ya tendremos ocasión a lo largo del día, dentro de poco tiempo, de poder ir precisando estos datos. Pero ahora mismo lo que hay que hacer es, por una parte, atender a todos los heridos de la forma más eficaz posible, como se está haciendo. Y, por otra parte, bueno, pues ya sabe usted que los asesinos en estos momentos siempre intentan sembrar más terror todavía y que cunda un poco el caos y, por tanto, tomar todas las medidas para que, en el supuesto de que hubieran previsto otro asesinato, pues se pudiera evitar. Y eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Después va a haber tiempo durante la jornada y tendremos, desgraciadamente, mucho tiempo para poder valorar este asesinato colectivo, ¿no? Porque yo creo que atentado es una palabra que se queda corta, ¿no? En cualquier caso sería un atentado contra la democracia española, pero eso es un asesinato colectivo de esta banda criminal y asesina de ETA. Es desde luego una masacre. Decíamos también, señor Zaplana, que al producirse esta masacre en el momento en el que se produce y con la intención que evidentemente se produce de actuar y dominar el propio proceso democrático a 3 días de unas elecciones, será también necesario, aunque claro que lo primero es lo primero, tratar de ver cómo puede la democracia española y la sociedad española en bloque responder a este desafío a la democracia, ¿no? Pues sin duda alguna, y con toda la contundencia del mundo. Yo ya le he dicho que no es día, o no son horas, el día sí que será, sin duda. Pero no es el momento de hacer valoraciones políticas. Yo creo que estamos viviendo la etapa más dura, más dolorosa, más trágica, ¿verdad? Y lo estamos viviendo estos minutos y horas con muchísima intensidad. Y, por tanto, la prudencia es buena consejera. Pero, mire, la lucha contra ETA tiene que ser una lucha implacable, ¿eh? Donde no caben trazos de ningún tipo. Y, desde luego, lo que hay que hacer es exclusivamente intentar que acabar con ellos lo antes posible y que paguen sus culpas en la cárcel. Muchas gracias, señor Zaplana. Es el portavoz del Gobierno en este trágico día. Javier Ocaña, nos puede confirmar la suspensión de la línea del AVE, ¿verdad?
Sí, en este momento en Sevilla se confirma la estación que está repleta de gente. Todos a la en Sevilla, estamos hablando de Santa Justa en Sevilla. Exactamente, sí. Están todos a la espera aquí en Santa Justa en Sevilla, unos en cafetería, otros en información y otros sentados, los más pacientes se han suspendido, todos los aves con destino a Atocha, el de las 8, el de las 9 y el de las 9 y media, el que salió a las 7 y media de la mañana no ha llegado de Madrid, pero no nos pueden confirmar a esta hora si se ha parado en Montoro o aún no lo ha hecho. Lo que sí está claro es que no va a llegar a Atocha. Renfe busca a esta hora transporte alternativo para estas personas, todas las que inundan en este momento la estación de Santa Justa, como autobuses, por ejemplo. Renfe, además, da la opción de devolución del dinero y la anulación del billete. La Policía Nacional, que ahora identifica a numerosas personas, aquí ha reforzado sus agentes y tiene a 50 hombres más de las unidades canina y también de intervención miñati. Gracias. Esta es la noticia en Santa Justa, suspendida, por tanto, toda esta línea, como es natural. Está hablando el Lendakari. Isabel Cobo había citado Ibarretxe a las 9 y media. Está en el uso de la palabra, ¿no? Efectivamente, en el uso de la palabra. Por favor, que no se hable nunca, las palabras nunca más de terrorismo vasco. El terrorismo es de ETA. Y un vasco de buen corazón, un vasco con dignidad, jamás, jamás se le ocurriría matar ni extorsionar a nadie. No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. ETA, estoy absolutamente convencido, está escribiendo su final. Estoy absolutamente convencido de esto. Porque es increíble que en el siglo XXI nadie pueda pensar que se pueda defender nada pegando tiros, matando y extorsionando a los demás. Decía Sofía Sol, y es verdad, que no cabía en su cabeza que unas personas puedan matar a otras para defender nada, para defender ninguna patria, para defender ninguna idea. Yo estoy absolutamente convencido de esto también. ETA está escribiendo su final. Las atrocidades que está cometiendo nos repugnan de manera tremenda a todos los vascos y vascas. Y yo quiero trasladar a la sociedad vasca, pero también a la sociedad española, mi convencimiento de que ETA está escribiendo sus últimas páginas. Terribles, desgraciadas, pero sus últimas páginas. Puede que sea así, como contaba también Ramón Eda, la impresión de que pudiéramos estar ante estos estertores violentos del terrorismo Al-Qaeda, decía, ¿no? Digamos, en la búsqueda de estrépitos, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No se puede en este momento saber. Los cuarteles de Velarde, está Francisco José Delgado ahora, donde nos has dicho que se estaba instalando un modo de campamento hospital, ¿no? Sí, Iñaki, aquí estamos. Estamos con Emilio Benito, que es el portavoz del SAMUR, el hombre que ha coordinado toda la campaña de evacuación de heridos. Emilio, puedes contar en directo para la cadena SER lo que has vivido y, bueno, realmente se puede hablar de número de heridos y de víctimas mortales. Se puede hablar del número de heridos, definitivamente no. Yo calculo que unos 200, 250, con 20 o 25 heridos críticos y también hay fallecidos. Todavía es pronto para hacer el balance final. Estamos trabajando con la impresionante colaboración ciudadana, como habéis podido ver, con colaboración de no solamente los cuerpos sanitarios de la ciudad de Madrid, sino de nuestra radio que han venido. Y estamos intentando, pues poquito a poco, entender lo que ha pasado e intentar atender y trasladar a todos los heridos con las prioridades que requieren cada uno de ellos, y al final pues serán todos atendidos. Emilio, están instalando ahí, nos contaba Francisco José Delgado, un modo de, no sé, de centro de primera atención o de organización, sí, de heridos. O... Sí, porque el tren de cercanías que ha estallado en tres, sí, puntos distintos, sí, que ha generado, como digo, esta cantidad importante de heridos, ha sido justo enfrente de los últimamente renovados cuarteles de Daoiz y Velarde, y entonces en el polideportivo de Daoiz y Velarde, donde están las piscinas y la cancha, hemos establecido un puesto médico avanzado, donde están siendo atendidos y clasificados todos los heridos para el consiguiente traslado. Muchísimas gracias. 9:39 minutos de la mañana. Soledad Domínguez, nos puede hablar también de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no, Soledad? Sí, la dirección de Esquerra Republicana quiere condenar de manera total y contundente el atentado producido esta mañana, una acción que la dirección de los republicanos rechaza de forma tajante. Esquerra ha convocado una reunión urgente de su permanente, que empezará en cualquier momento. Han suspendido todos los actos electorales previstos para hoy, no solo la agenda de Carol Rubira, sino todos los actos sectoriales. Al acabar esa reunión, la dirección de Esquerra anunciará
pues de qué forma quieren articular y mostrar su condena, aunque ya adelantan que se sumarán a cualquier acto de rechazo que se pueda convocar. También los socialistas catalanes e Iniciativa per Catalunya han suspendido su agenda electoral de hoy. Gaspar Llamazares. Hola, Gaspar. Hola, ¿qué tal? Ha suspendido todos los actos de campaña, según se ha dicho Bacuesta, ¿no? Sí, así es. Sí. Este trágico 11 de marzo, ¿a qué conclusión o a qué reflexión le lleva en este momento de la mañana, señor Mazares? Que el monstruo, aunque herido de muerte, es capaz de dar coletazos terribles y que ha mostrado, bueno, su verdadera cara, ¿no? Su cara más nazi, atentando contra trabajadores y estudiantes que iban a sus trabajos en Madrid tranquilamente, y ha sembrado de muerte las calles y las vías de férreas de Madrid. Decíamos que no cabe, desde luego, mucho más. En cualquier otro día aquí habríamos de detenernos provisionalmente, pero estamos, no sé si haciendo bien o mal. Al estarse produciendo esta acción a tres días de una jornada electoral y con la sensación que tenemos de que está siendo planteado un desafío directo a la democracia española, aunque es la hora de llorar a los muertos y de atender a los heridos y aplazarlo casi todo, nos preguntamos si conviene aplazar mucho una primera reflexión en torno a cómo hemos de responder a este desafío desde la perspectiva de la democracia desafiada, señora Mazares. Bueno, desde la perspectiva de la democracia, pues respaldando todas las acciones para buscar a los culpables y ponerlos a disposición judicial, creo que eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Y por otra parte, pues respondiendo unidos las fuerzas políticas, los ciudadanos, las instituciones democráticas. Creo que en estos momentos sobra cualquier tipo de interpretación que divida a los demócratas, y lo que hace falta es que detrás de las fuerzas de seguridad, detrás del Estado como tal, del Estado democrático, pues estén todos, ¿no? Y todas las fuerzas políticas, todas las instituciones, todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor Llamazares. Estaba previsto, esta mañana lo habíamos dicho, a las 10 de la mañana, Ser Euskadi había organizado un debate muy interesante, porque estaban citados Carlos Iturgaiz, Josu Jon Imaz y Patxi López. Los tres habían aceptado participar en este debate y dentro de un momento vamos a poder hablar con uno de ellos. Pero nos llama Pablo Morán, que se encuentra en la estación del Pozo. Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iñaki. La policía acaba de hacer explosionar el segundo coche que la banda de ETA había colocado en esta estación del Pozo. Ha sido una explosión muy violenta. La policía, hacía escasos segundos, había ampliado el radio de desalojo, de esta zona. Aún así, pide a los vecinos que mantengan la calma porque, bueno, se pueden ver unas explosiones desde aquí, desde esta zona. Podemos ver Gracias, Pablo Morales. En Madrid es la locura. Patxi López, Egunon, buenos días. ¿Patxi López? Sí, Egunon. Sí. Hola, Egunon. Estábamos diciendo que habían ustedes acudido a un encuentro para hablar de política, el señor Iturgaiz, el señor Josu Jon Imaz y usted, y fíjese con qué asunto nos encontramos. Estamos aquí sencillamente compartiendo nuestro dolor, nuestro estupor en esta especie de reunión de esta numerosa familia, que es la familia de audiencia de la cadena SER, en un día trágico. Quisiéramos también invitarle a hacernos llegar sus sentimientos o sus impresiones. Mis sentimientos son, imagino que como el de todos los españoles de bien, ¿no? En estos momentos uno no tiene más que el corazón absolutamente encogido y, como decías tú hace un rato, con ganas seguramente de llorar más que de otra cosa, ¿no? Y es verdad que nos íbamos a juntar aquí para un debate, pero yo creo que hoy el mejor debate es el no debate. El no confrontación entre los partidos políticos democráticos, sino el de la unidad. Porque yo creo que la reacción hoy, a pesar de que siempre es difícil valorar cuál es la mejor, es hacer lo que más le duela a los que han puesto las bombas en estos trenes. Y yo creo que lo que más le duele a ETA es la unidad de los demócratas. Y por lo tanto, no buscar ninguna fisura en el día de hoy. Y lo que más le duele a ETA es la democracia. Y por lo tanto, yo creo que los ciudadanos españoles tienen que entender que el domingo lo que hay que hacer es votar. Cada voto en la urna a un partido democrático es un voto contra ETA. Y me parece que eso es la mejor demostración de que estamos juntos para combatir el terror. Gracias, señor López. Volveremos allí porque seguramente también, podremos escuchar el punto de vista de Iturgaiz y de Imaz cuando dentro de un momento lleguen. Así que unidad democrática y voto democrático, las respuestas democráticas, aunque todavía estamos en el momento en el que no sabemos a cuántas víctimas estamos llamados a llorar.
Ángeles Afuera nos llega ahora recordando algunos datos. El más sangriento hasta el momento de los atentados de ETA era el de Hipercor, ¿verdad? El de Hipercor, el 18 de junio de 1978, con 21 muertos y más de 30 heridos. Y en la memoria de todos los españoles están también el de la Plaza de la República Argentina de Madrid, donde murieron 16 guardias civiles al estallar un coche bomba al paso del autobús donde viajaban. También falleció un transeúnte, un ciudadano de Estados Unidos. O el de la Casa Cuartel de Zaragoza, un 11 de diciembre de 1978. 85, con 11 muertos, 3 de ellos niñas, y 40 heridos, o el de la Casa Cuartel de Vic, el 29 de mayo de 1991, con 9 víctimas mortales, 4 de ellos niños también. La colocación de coches bomba ha causado al menos 145 muertos en muchos lugares de España, en Sabadell, donde murieron 6 guardias civiles, en la Plaza de la Cruz Verde de Madrid, donde las víctimas fueron 5, en la calle Joaquín Costa, también de la capital, donde fallecieron 6 militares de alta graduación y un conductor civil. Bilbao, San Sebastián, Burgos, Cartagena, Tarragona, Valencia, Torremolinos, Muchamiel, Neguri, Rosas, Gandía, Santa Pola. En fin, son lugares donde ETA colocó su arma más mortífera. Sin embargo, Madrid ha sido la ciudad más castigada por ETA en este tipo de atentados y la memoria se fija en los nombres de algunas calles y plazas: Juan Bravo, Príncipe de Vergara, la céntrica Plaza del Carmen, el barrio de San Blas, la Plaza de la Cruz Verde, el Estadio Santiago Bernabéu, Moratalá, Ramales o la Plaza de Colón. Pues fijémonos en lo que nos acaba de contar y lo que yo estaba ahora sumando. Fíjate, Ángeles, aunque cada muerto es un muerto y no hay juegos estadísticos aquí, pero vean ustedes, el atentado más sangriento, el de Hipercor, luego el de la República Argentina, después el de la Casa Cuartel de Zaragoza, el de la Casa Cuartel de Vic, el de Sabadell, bueno, pues el atentado de hoy suma lo que todos ellos juntos. Absolutamente impresionante. Emilio de la Peña se encuentra en el Hospital Clínico. Emilio. Buenos días. Estamos aquí en las puertas del servicio de urgencias del Hospital Clínico. Hasta ahora han llegado 36 heridos. En ese momento acabamos de ver cómo entraba en estado de inconsciencia una mujer joven que provenía de la estación de Atocha. Según nos han asegurado, tanto en ambulancias como en un autobús de la EMT han venido heridos. Un portavoz médico del hospital nos acaba de asegurar que hasta ahora todos los heridos trasladados, aunque en estado de gravedad, no se teme por la vida de ninguno de ellos. Y según nos comunican, van a trasladar, eso sí, en unos momentos, 10 heridos de mucha gravedad al hospital en unos instantes. Bien, pues muchas gracias. En la zona de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Belén Martín nos puede informar de la situación actual. El sonido de las sirenas de las ambulancias que hace un momento podíamos percibir es el sonido de la mañana en la capital de España. Y el tráfico, me imagino, pues extraordinariamente embarullado en este momento. Belén, pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días. Además, están registrando retenciones en las zonas más peregrinas que se puedan imaginar, por supuesto. Todo Madrid está en estos momentos muy saturado de circulación. El tráfico en las vías principales del interior del casco urbano se está desviando hacia la M30 y hacia los accesos. Si están circulando por el interior de la capital, la recomendación desde aquí, desde luego, es que tomen esa vía de circunvalación, la M30, aunque también se la van a encontrar bastante retenida, pero les va a compensar. Y, desde luego, en el interior, en el entorno de la Glorieta de Atocha, todas las vías están cortadas al tráfico. Solo se permite el paso a los servicios de urgencia y en los accesos para favorecer el paso de las ambulancias y de la policía municipal. Si están en casa todavía, eviten tomar el vehículo en los próximos minutos. Y, como les decíamos, instaladas las unidades móviles para recogida de sangre en la Puerta del Sol, Plaza Castilla, Manuel Becerra, Centro de Transfusiones de Valdebernardo, con la recomendación de la Consejería de Sanidad de que no se vaya a donar a los hospitales donde está ahí esta mañana muchísimas otras complicaciones. Ana González se encuentra justamente en la Puerta del Sol, en este punto donde está instalada una de las unidades móviles. ¿Se ha acercado la gente por ahí, Ana? Pues sí, Iñaki, sí. Me encuentro en plena Puerta del Sol y la verdad es que los madrileños han atendido rápidamente al llamamiento de sanidad porque en estos momentos hay una cola
que forma un auténtico caracol dando vueltas a la Puerta del Sol para esperar a que llegue la unidad móvil, porque aquí tengo que decirte que todavía no ha llegado. Hay una decena de agentes de policía que nos están diciendo que el tráfico en Madrid es muy complicado hasta ahora y que ese es el motivo por el que la unidad móvil todavía no ha llegado aquí a la Puerta del Sol. Pues ya ven pero ustedes, los madrileños están esperando. Gracias. La prueba del 9 de la complicación enorme de la ciudad. Los madrileños han llegado a la unidad móvil de transfusión, todavía no ha llegado la unidad móvil de transfusión. En fin, las cosas no están siendo fáciles para nadie esta mañana en la ciudad de Madrid. Vamos a acercarnos ahora al Hospital 12 de Octubre. ¿Qué noticias tenemos, Eva Santiago? En la puerta de urgencias del 12 de octubre, Iñaki, los equipos médicos esperando las ambulancias que llegan para atender a los enfermos, a los heridos más graves. Los más leves entran por su propio pie, son atendidos y luego salen para esperar a que lleguen aquí sus familiares. Con nosotros está Luis Alberto, él era un viajero que venía en el tren de Entrevías que ha explotado. Cuéntanos, Luis Alberto, ¿cómo lo has vivido? Por aquí no oigo. Pues nada, iba de Entrevías a Atocha y en el transcurso a la entrada de Atocha, unos 200 metros al entrar, pues se nos ha caído el techo encima y nada, pues yo he saltado por la ventana, por la puerta, por donde he podido, no lo sé exactamente, y nos hemos tirado a las vías. Pues muchas gracias. Y Miguel Ángel Muñoz, en el Gregorio Marañón. Hola, buenos días. Son decenas las ambulancias que están llegando aquí al Gregorio Marañón, dejan a sus heridos e inmediatamente vuelven al lugar o a lugares de los atentados para seguir prestando ayuda. Una doctora de urgencias nos explicaba de este modo la situación. Están entrando muchos heridos y se les está atendiendo como se puede, se ha despejado, se han movilizado servicios especiales, la gente que ha podido venir que no estaba de guardia y todo lo que te puedo decir. ¿Cuántos pueden ser? No lo sabemos. ¿7, 10? Yo creo que eso no lo podemos saber todavía. Grave, no nos han, claro. Gracias. El sonido de las ambulancias está cruzando la antena, está cruzando nuestra comunicación con ustedes como prueba más documental de la situación que se vive en este momento en el país. Es el momento de llorar y ganas de llorar tenemos todos y vamos a tratar de ordenar un poco nuestras emociones, nuestras sensaciones y nuestras noticias, y creo que es la hora también de rezar. La oración religiosa para quien crea, la oración civil para quien tenga otro tipo de concepciones de las cosas, y para ambas cosas les dejamos con la música. Mañana trágica, la de este 11 de marzo, ya está en la historia negra de ETA, en la historia más negra de ETA y en la historia del dolor más grande de España. Josep Piqué, hola Josep Piqué. Hola, buenos días, Iñaki. Aquí estamos todos en esta reunión de familia, entristecidos, irritados. ¿Qué nos dice, señor Piqué? Pues poca cosa que pueda ser novedosa, ¿no? Absolutamente horrorizado ante, además, las noticias que van llegando son cada vez más trágicas, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser cierto, pero se dice que las víctimas superan ya el centenar, ¿no? Y no se me ocurren grandes cosas, ¿no? Decirles a estos asesinos que jamás conseguirán nada y que no nos van a doblegar la voluntad, ¿no? Nos pueden romper el alma, pero no la voluntad. Gracias, señor Piqué. Desde luego el alma nos la han roto, está claro, y las vidas de muchas personas, a cuyos familiares en este momento les enviamos un abrazo afectuoso que no les sirve de nada, pero que tengan la sensación de que no están solos. Cierto día lo dijimos, los que están solos son los terroristas, pero no parece que conseguimos perseverar mucho tiempo en nuestra unidad. Nos dicen que también la familia real quiere hacer llegar
un fin, su sentimiento a las familias afectadas. Nos dice la familia real a través de la SER, transmite la condolencia a las familias afectadas. El rey, nos dicen, está muy, muy consternado, está alarmado por la dimensión de este atentado. También en esta mañana de notas, Renfe nos comunica que ha habilitado teléfonos de atención a familiares y afectados. Ya imaginábamos que, siendo tantos los pasajeros que a esa hora de la mañana llegaban con dirección a Madrid, debían ser sin duda también muchísimos los familiares inquietos, y deben serlo, inquietos por saber si los suyos están entre los heridos, están bien. Bien, pues sepan ustedes que Renfe ha habilitado teléfonos de atención a familiares y afectados, en exclusiva para familiares y afectados por los atentados de hoy en Madrid. Los teléfonos son los siguientes, tomen nota. 900-200-222. 900-200-222. O bien, el 902-200-215. Repetiremos estos números cuantas veces sea necesario, pero sepan ustedes, si son familiares de viajeros en ese tren o que no saben si lo han tomado o no, pueden saber que tienen unas líneas telefónicas exclusivamente destinadas a todos ustedes. Manuel Sempere, portavoz Renfe, hola. Hola, ¿qué tal? Estos teléfonos son los que hemos dado, ¿verdad? Para sí, los familiares, 900-200-222. Sí. Y 902-200-215. Exactamente, son sí. Esos. Y rogamos encarecidamente que llamen solo familiares y personas que se puedan considerar afectadas. Sí. Recordamos los servicios que están interrumpidos, por favor. Los servicios que están interrumpidos son todos los que tienen como origen o destino Atocha. Entonces estamos hablando de la mayor parte de las líneas de cercanías de Madrid, de todas las que tienen como origen el corredor de Henares, Fuenlabrada, Móstoles y el túnel Atocha-Chamartín. En realidad, bueno, pues la mayor parte de las cercanías. Ya. Y los trenes de largo recorrido, pues el AVE Madrid-Sevilla, por ejemplo, está suspendido, o las líneas Altaria de Madrid-Barcelona, o la de Valencia-Madrid, el Alaris-Madrid-Valencia. Gracias, señor Sempere. Seguiremos en contacto con ustedes. Insistimos, familiares, afectados, sepan que hay un teléfono exclusivo dedicado a ustedes y destinado a disipar las dudas que tengan ustedes o a tratar de ofrecerles la información específica. Exclusiva para familiares y afectados. 900-200-222. 900-200-222. O 902-200-215. Sandra, ¿he conocido a un chico inglés? ¡Buf! ¿Sí? Cuenta, cuenta. Es rubio, con ojos azules y no para de enviarme mails. Lástima que no entienda nada. En Home English aprenderás inglés de una forma rápida y fácil. Puedes hacerlo incluso por internet, a tu ritmo y con un profesor personal que te ayudará en todo momento. Llama al 902 23 23 23. Además, solo por informarte conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English, 902 23 23 23. ¡Mari! Te he dejado la cisterna nueva, si es que estás casada con humanitas. En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los profesionales. Sí, sí, humanitas. Incluidos fontaneros, electricistas y albañiles. 11824. Información telefónica 24 horas al día. Esta primavera van a pasar cosas extraordinarias. Sorteo extraordinario de primavera de la 11. Este sábado 13 de marzo, por un cupón, 11 millones de euros. Juega al sorteo extraordinario de primavera y recuerda que cuantos más cupones compres, más posibilidades de ganar 11 millones de euros. 11. Crece tu ilusión. Semana fantástica de El Corte Inglés. Novedades de primavera a precios fantásticos. Lo último y mucho más. Camisas de hombre, de sport o de vestir. 2 por 50 euros. Ven y te sorprenderás. Semana fantástica de El Corte Inglés. Lo mejor de la primavera con precios fantásticos.
¿Te has fijado cuántos edificios en construcción hay en nuestras ciudades? Las empresas constructoras no encuentran personas preparadas para trabajar en este sector y los sueldos que se pagan son muy altos. Prepárate con el curso CCC de Técnico en Construcción de Obras y uno de estos puestos de trabajo puede ser tuyo. Curso CCC de Técnico en Construcción de Obras. Infórmate en cursoscc.com o llámanos al 902 2021 22. Hay Motivo es un largometraje colectivo rodado por un grupo de cineastas y profesionales de la cultura para dar su punto de vista sobre la realidad de nuestro país. Un trabajo realizado por Julio Medem, Isabel Coixet, Iciar Bullaín o El Gran Wyoming, entre otros. Puedes verlo este viernes a las 3:30 de la tarde, solo en Localia Televisión. Si todavía no sabes cómo sintonizarnos, llámanos 902 25 55 55. Localízame. Localia Televisión. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Es jueves 11 de marzo de 2004. Un día trágico, un día dramático. A las 7:35 minutos de la mañana, cuatro explosiones han provocado una auténtica masacre, un atentado terrorista sin precedentes en nuestro país. Vamos a recapitular en este momento la información que hemos podido ir percibiendo, recibiendo y que ahora ordenamos de la siguiente manera. Paloma Tortaja. Fuentes oficiales sitúan en cerca de 70 el número de muertos como consecuencia.